hacemos una paradita aquí con elegancia de volada. Pasamos a la tienda. Estamos aquí en la Northern Boulevard, aquí en Jackson Heights, Queens. Como pueden ver, pues estamos parqueados aquí en la parada del autobús para que me critiquen. Y vamos a ver qué empiezan a decir, que no se puede parquear ahí, que está, porque aquí todo es crítica. Entonces, ahí estamos. Vámonos, que todavía ni salimos y ya me dio huevo. Solitario, ya llegó, ya nos vamos, papá. Se nos hizo un poco tarde. Estamos despertando y arrancando, saliendo de aquí del aeropuerto Kennedy. Está aquí a nuestra izquierda con elegancia. Y vámonos de regreso para Columbus, Ohio. Otra vez, súbele, papá. Esta sí te gusta. Ya te habías tardado, 10-28 solitario. Una disculpa ahí, Arturo Brito, allá en Chicago. Valió la pena la espera, papá. Ay, 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 súbele.
verdura, verdura del caldo. Abuelita, soy tu nieto. Ay, güey. Chulada. Disfrútalo, Arturo Brito, allá en Chicago, Illinois. Esto no se hace todos los días, papá. Sube la mejor. Con 1028 solitario se escucha mejor. Tina, Tina. Saliendo del aeropuerto Kennedy, con elegancia. En Jamaica, Nueva York. Vámonos. Otra vez, otro grande exitazo de 1028 en solitario. Súbele con el grupo. ¿Quién? Y vaya que vaya a Tacubaya. Y si tiene miedo, mejor no vaya. ¿Cómo dice? Tina, Tina. Vaya que vaya. Y abuelita, soy tu nieto. Ya llegué. ¿A dónde? ¿Con quién? Solamente con 1028 solitario. Ahí está el saludazo para su gente de Querétaro y para su hermana Yola y su hermana Betty allá en Querétaro, México. ¿Cómo le están subiendo? De parte de 1028 solitario, ahí está el saludazo desde Nueva York. Vámonos. Porque tú eres mi corazón, eres luna, eres mi sol, eres luz a mi vivir, la razón de mi existir. Y ya empezó a nevar con elegancia. Ay, papá. Vamos a pasar por nuestras respectivas pesadillas aquí con el Chompiras y Fuga para Columbus, Ohio. ¡Bras! Solitario, otra vez, papá. Vaya sabor, para mi muñequita. ¿Cuál muñequita? Con todo mi amor. ¿Será la chica solitario? Ay, güey, ahora sí. Bueno, con elegancia, los voy a dejar un minutito porque voy a hacer mi orden aquí con el Chompiras Quesadillas aquí en la calle 112 Place y Norton Boulevard aquí en Queens. Así es que los voy a dejar un momentito en lo que me traen mis quesadillas, porque después por allá no hay nada que comer más que hamburguesas. Y como dijo un nutricionista un día, a un perro dale de comer hamburguesas durante 30 días y verás que se muere. Eso dijo el güey. Bueno, entonces todavía no quiero morirme. Mejor me voy a comer unas quesadillas de chicharrón con queso, unas de flor de calabaza, unas de huitlacoche. Para el que no sabe qué es huitlacoche, es el hongo que le sale al maíz, que es delicioso, amigos. Como dijera el chef Pipí, delicioso.
Y voy a pedir unas de papa con chorizo, sin albur. Y de flor de calabaza, sin albur también. Y este, los voy a dejar tantito entonces con elegancia, que ya empezó a nevar también. Y ya me dio harto mello. ¡Hueve! O quieren que les mande unos saludos. A ver, vamos a ver de volada. Entonces, ahí está el saludo para Enrique González Soto, que dice que sigue haciendo videos de aquí, de las calles de Nueva York. ¿Ya está, papá? ¿Ya está, papá? No hay agüite, no hay tormento. Saludo para el Peli Grosso, también ahí está. Para José Moncada, también ahí está el saludo. Para Nelson Ortiz, vámonos. Y para el dúo dinámico, allá en Salto, Uruguay, Marcos y Mónica, también así le están subiendo. Cuídense, muchachos, que la pandemia no se ha terminado. Mejor, súbele. Vaya que vaya. A Tacubaya. Y abuelita. Soy tu nieto. Y ya llegué. ¿A dónde? Para Roberto Herrera Rodríguez, dice que qué tiene que hacer para ganarse una chica solitario. Pues nada, papá, simplemente mandarme una dirección, a dónde te la puedo mandar, y ahí te la mando, y no hay agüita, no hay tormento. Nomás que ténganme calma, que luego me pongo Robocop y se me olvida hasta el nombre, pero si sí la hacemos llegar, cómo no. Ahí está. Para César González, allá en Passaic, New Jersey, también le está subiendo 100%, 1028 solitario. ¡Súbele! Para Oscar Toledo, allá en Fremont, Ohio, así le está subiendo también. Dice que debía de ser sonidero. No, papá, imagínate, si así no les gusta mi música y me meto de sonidero, no, pues me van a enseñar más que el dedo. Súbele mejor, así suena en Fremont, Ohio, con Oscar Toledo, y para toda su raza de Oaxaca, vámonos, súbele, papá, ¿te gusta? Vaya sabor. Y abuelita, soy tu nieto. Para mi muñequita. Ahí, oh, mi amor. Ahí está mi muñequita. Bueno, como les decía, con elegancia, pues vamos saliendo de aquí de Nueva York. Estoy súper tardísimo. Voy a llegar barriéndome allá en Columbus temprano. Ay, papá, esperando no caiga nieve por ahí en Pensilvania, porque si no, esta carga no será entregada a tiempo. Pero dijimos que sin chillar, así es que es la que hay por aquí, por la Northern Boulevard, aquí en Queens, Jackson Heights, Nueva York. Es de noche, no se ve mucho, pero bueno. Saludo ahí para el chango. Me va a cargar el payaso. Un saludo ahí para el chango león que vive por aquí. Para Lalito, ahí está. Échale ganas. Para Miguel Aguilar, que vive por aquí en Woodside, Queens, Nueva York. Por aquí cerquita. Bueno, por aquí vamos dándole con elegancia. Así pinta la noche en Nueva York todavía.
Entonces, pues no sé, ¿verdad? Pero tal vez sea mejor grabar de día, porque en la noche pues hay cosas que no se ven, no se aprecian bien, pero bueno, esa es la que hay. Y pues les comento, pues yo más bien manejo de noche, entonces muy pocas veces tengo chance de grabar en el día estos lugares. Y por eso igualmente si me llaman en el día y no les contesto, es por eso mismo, porque estoy durmiendo. A veces que me duermo temprano, a veces que me duermo ya tarde. Por ejemplo, hoy me dormí ya tarde, me dormí como a las 3 de la tarde. Me levanté hace rato, como a las 7. Aquí vamos dándole de nuevo. Pero se quieren meter a la troqueada, ¿no? Bueno, al que le gusta, le gusta. Y dijimos que sin chillar con elegancia, y esta es la que hay. No hay agüita, no hay tormento. Así es que disfrútalo, Arturo Brito, allá en Chicago, Illinois. Estamos en Chicago, Illinois. Un saludo para el Cobijas y para 1028 Chinto. Y todo el componente familiar, con todo el debido respeto, allá en Chicago, Illinois también. Así es que súbele, Chinto. Échale ganas, güey, no te duermas. Vámonos, súbele. Te gusta, ¿no? Son los carritos de los tacos. La pollera colorada. Un restaurante colombiano. Una barra colombiana que se llama El Rumbero Bar. Estamos en el área, o en el barrio colombiano, digamos, aquí en Queens. Colombiano, ecuatoriano. Entonces ya se la saben. Esa es la que hay. Y mexicano, obviamente. Así es que échenle ganas y bueno, Nueva York de noche. Ahí está para mi muñequita. Hasta mi muñequita recibe saludos, ¿eh? Esa es la que hay por este lado de Nueva York. Esto ya se los he mostrado en otras ocasiones, pero en el día con elegancia. Así es que para que más o menos se den una idea de por dónde estamos. Estamos aquí en el condado de Queens, Nueva York. Y vamos a entrar a Manhattan por el puente de la 59. Ya se los voy a mostrar ahorita y se los he mostrado en otros videos. Entonces, nada, así se ve de noche por estos 20. Así es que lo vamos a pausar tantito para que no se haga tan largo y les pueda mostrar otras cosas. Pausa y volvemos. Y abuelita, soy tu nieto, la pura verdura del caldo. Tina, 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 súbele, papá.
solamente con 1028, solitario. ¿A verdad? ¡Súbele! Desde la Norte Boulevard, aquí en Queens, Nueva York. El 28 en solitario saludándolos. Buenas noches, vámonos. Aquí estamos pasando el Vicky Bee, que es lo que está aquí arriba, o lo que viene siendo el 278. Brooklyn Queens Expressway. Imagino que Miguel Aguilar vive por aquí, pero ahí para la otra, carnalito. Hoy no tengo mucho tiempo, si no, me quedaba por aquí parqueado. No tengo tiempo, como siempre, ando apurado. Mejor súbele. Como dice, solamente con 1028 solitario. Escuchas esto en ningún otro lugar. Vámonos. Vaya compadre. A Tacubaya. Y si tiene miedo, mejor no vaya. ¡Ay, güey! Y abuelita, soy tu nieto y ya llegué. ¿Quién? Es el ritmo bacano de 1028 solitario. Solamente aquí escuchas éxitos, papá. En ningún otro lugar. Esto sí es música de verdad. Lo demás, ¿quién sabe? De ahora en adelante lo que vamos a hacer con elegancia, para que no se me olvide, el que quiera un saludo, que me lo recuerde para yo apuntarlo en una libreta, porque después los ando buscando, no los encuentro y se me olvida. Y ay papá, tengo tanta calabaza en la cabeza que se me olvida. Espero lo estés disfrutando, Arturo Brito, allá en Chicago, Illinois. Y el saludazo para tu hermana Yola y Betty, allá en Querétaro, México. ¡Súbele, papá! ¡Vámonos! Solamente con 1028 solitario te atreves a escuchar esto. Esto no lo escuchas en ningún otro lugar, papá. ¡Vámonos! ¡Solitario! ¿Te gusta, papá? Esto sí es música, papá. Lo demás, ¿quién sabe? Todo mi amor. Pues por aquí seguimos con elegancia. Aquí adelantito está el restaurante La Choza del Gordo. Este es el que les digo, La Choza del Gordo. Esto se va hasta Ojo de Agua. Tina, Tina, Tina. Súbele, papá. El puro caldo o la pura verdura del caldo. Ay, güey, ya no sé ni lo que digo, pero vámonos. Sí. Restaurante colombiano, La Choza.
pasar el gordo. Vámonos. Ay, papá. Soy tu nieto. Soy tu nieto. Y ya llegué. Entonces vamos a agarrar aquel. El puente de la 59 con elegancia. Aquí por el. Aquí se llama Queens Plaza. Aquí vamos a entrar al puente de la 59 para cruzar hacia Manhattan. Y de ahí para arriba, ya se lo saben. Lo repito. Vámonos. Y bueno, no hay bronca. Bueno, que miramos bien pesados. Ahorita no hay nada abierto por ningún lado. No hay agüite, no hay tormento. Como quiera, nada más traemos 8000 libras. 8700 libras. Y bueno, esa es la que hay. Trajimos de allá de Colombo, trajimos 30,000. Ahora sí me castigaron. Ya me acostumbré a traer las 4,000, 5,000 de allá para acá, pero ahora sí me traje 30, como el otro día que venía pasado de las 80,000, pero como dicen que soy un mentiroso, no hay agüita, no hay tormento. Estamos en Queens Plaza. Antes aquí había un salón de baile. Se llamaba Juan Pachanga. Hacían bailes sonideros aquí. Y estaba el club 3030, aquí del lado derecho, donde dice Plan de Fitness. Aquí estaba el club 3030 y estaba el famoso Juan Pachanga. Aquí en Queens Plaza. Entonces, bueno, esos lugares así los han ido cerrando poco a poco por la bronca de que siempre que hacen bailes sonideros, pues ya saben, no falta una mosca en la sopa. Entonces por eso lo cierran. Aquí estamos entrando a el puente de la 59. Regularmente siempre venimos por ese lado cuando venimos de Van Damme Street, pero ahora entramos por el otro lado porque venimos del lado de Northern Boulevard, ya que pasamos por las quesadillas de El Chompiras. Qué ricas quesadillas, ¿eh? Y pues esta es la entrada aquí al puente Queensboro, o el famoso puente de la 59, que es el que nos tira ahí a la segunda avenida. Un animalito amarillo. Estos güeyes yo creo que ya me extrañaban, o yo los extrañaba a ellos. Yo no sé si ellos no pueden vivir sin mí, o yo no puedo vivir sin ellos. Yo creo que ambos, ¿no? ¿Cuál muñequita? Así luce de noche el Queensboro Bridge. Cruzando de Queens hacia Manhattan con elegancia. Por el puente Queensboro, o el puente de la 59, como lo conocen muchos.
disfruten, hijos míos. Digo, no despierten, si apenas se van a dormir. Ay, mamá, una de cal por las que van de arena. Bueno, ya estamos aquí en la segunda avenida ya. Ahí está el teleférico que te lleva aquí a la Roosevelt Island. La islita que está en medio del East River, entre Manhattan y Queens. Esa es la que hay, colegancia. Vamos a hacer una izquierda aquí, para hacer otra izquierda en la 57, otra izquierda en la 50, digo, en la primera avenida, y hasta arriba, hasta cruzar el Willis Avenue Bridge para agarrar la 87 norte, y después el George, la 95 sur para cruzar el George Washington. Ahí está el puente que acabamos de cruzar. Y ahora sí, estamos aquí en la segunda avenida. Aquí a dos bloques. Izquierda. Y subimos por la primera avenida. Esta es la 57. Vamos a hacer izquierda aquí. Así es que, pausa. Me acuerdo que hace unos años un güey me estaba diciendo que por aquí no se podía meter uno con camiones, que no sé qué, y quién sabe cuánto. No sé si me lo dijo por envidia o me lo dijo porque quería sacarme la sopa, ¿verdad? Pues yo no pierdo nada ni gano nada con decirle. Entonces le digo, pues, no sé por qué me dices eso. Le digo, porque, le digo, yo tengo, desde que empecé a manejar camiones aquí en Nueva York, le digo, yo siempre me he metido por Manhattan, toda la vida. Es más, con las trailas de basura, de demolición que yo jalé al principio, le digo, y nunca he tenido algún problema o nunca me han dado algún tiquecito, le digo. Y no hay alguna restricción para trailers de 53 o cualquier tamaño, le digo. Le digo, entonces, cuando yo entro a dejar deliveries a Manhattan, le voy a llamar al cliente, le voy a decir, ¿sabe qué? Venga por su mercancía aquí al Bronx, porque no puedo entrar a Manhattan, porque un chofer o disque chofer que me encontré por ahí me dijo que no se podía entrar a Manhattan. Ay, Dios mío. Yo pienso que me quería sacar la sopa para que yo le dijera, ¿va? Y como quiera le dije. Le digo, no, pues tienes que meterte por aquí, por allá y... Y nada más, le digo, y las cargas que vienen para Manhattan son las que pagan mejor, precisamente porque nadie quiere venir aquí. No sé cuál es el miedo. Pero bueno, esa es otra historia. No se pongan tristes, mejor súbele a Arturo Brito, allá en Chicago, Illinois. ¡Vámonos! Vaya compadre. Tus compas. ¿Con el grupo quién? Y 1028 solitario. México. La pura verdura del caldo. Y abuelita. Soy tu nieto. ¿De dónde?
Más bien vámonos de Nueva York, aquí espantan. Ay, mamá. El que tiene miedo ahora soy yo porque ya es muy tarde. Son las 10 de la noche. O va a salir disparado, vaya. Ay, papá. Espero George Washington no esté atascado de tráfico. Pero no hay agüita, no hay tormento. Vámonos. Súbele, Arturo Brito, súbele, papá. Te esperaste 50 años por esta canción y ahora no le quieres subir. No, hombre. Vámonos. Súbele, Chito. Ay, gente, que hago bien, ¿no? Vámonos. Bueno, pausa. Y volvemos. Una de cal por las que van de arena. Así me sueltan el freno de motor ahí donde vivo. Como que si supieran que yo estoy durmiendo a esa hora. Así es que dice el dicho. No busques quien te la... No busques quien te la haga, sino quien te la pague. Y bueno, pues seguimos por aquí. Dándole pajiva. Ya que andamos por aquí, por el barrio. Ahí están saludando para Yeah Yeah, la muñeca fea y el topo de Nueva York. Aquí en lo mejorcito de Harlem, Nueva York. Ay, güey, esta vez no me equivoqué. Si no, la mamá regaña para cochar. Aquí estamos con elegancia. Ya pasamos aquí la 110, donde dicen que el fuego fue a las 3 en el 23 de la 110. ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Bueno, nos vamos a meter ya aquí al 87 Norte con elegancia. ¡Vaya que vaya! Y bueno, este es el Willis Avenue Bridge. Hablando de Willis, un saludo ahí para Willy Panty, ahí en la Isla del Encanto. Saludazo, patrón. Ayer me estaba llame y llame todo el día. Ay, papá. ¿Sabes que en el día estoy durmiendo, chico? ¿Qué pasa? Relájese, patrón. La policía siempre en vigilia y se ponen a la hora que no hay tráfico. Ay, Dios mío. En la tarde deberían de estar ahí cuando ahí hacen un traficazo del diablo. Pero bueno, estamos entrando aquí a la Interestatal 87 Norte, o lo que viene siendo el Mayor Digan Expressway, que es lo mismo. Aquí vamos a agarrar la 95 Sur para cruzar el George Washington Bridge para New Jersey. Ahí agarramos la 80 West y fuga, papá, hasta no verte, Dios mío. Mañana será otra historia. Bueno, gracias a Dios, el trafiquito pinta bueno aquí en el George Washington. Así es que unos últimos saluditos. Ahí está el saludo para Manuel Santiago Escupsi. Ay, Dios mío, póngase un nombre más corto. Y en español. Y acuérdense que no speak in English. Y bueno,
¡Ahí está para! ¿Cómo dice aquí que ya no veo colegancia? Antonio Sánchez. Que dice que cómo le hacen para ganarse una chica solitario. Pues ya les dije colegancia. Nada más me tienen que poner una dirección ahí, donde la mando y eso es todo. Saludos hasta Brooklyn, papá. Échale ganas. Mejor súbele. ¿Te gusta? Y bueno, cruzando el George Washington con elegancia de noche. Ese de la cajita feliz va apurado. Porque ya lo están arreando. Pero bueno. A ver, otro saludito para quién aquí. De volada. Para Panzotas Longaniza en Brooklyn también. Ay, güey, ¿quién será ese? ¿No será el profesor, el maestro Longaniza? Para Martín Ramos también está el saludazo. Allá entonces en Arizona, ¿cómo no? Desde el George Washington Bridge, cruzando de Manhattan hacia Brooklyn. Bueno, para Benny Valentín allá en República Dominicana y para Daniel Feliciano también. Ahí está el saludazo. Y ya se la saben, para de Mama Juana King, ya saben quién es. Vamos a echar los últimos. Que ya se hizo muy larguísimo con elegancia. Para Rojo Rojillo en Brooklyn también. Ahí está el saludazo. ¿Cómo que no? Ya le vamos a dar su respectiva chica solitario para que no se sienta solo el colega Rojo Rojillo. Súbele, papá. Si te gusta, ¿no? Súbele mejor. Y ya estamos del lado de New Jersey. Gracias a Dios. No hubo tráfico con elegancia. Pausa y volvemos. Que se me cayó el papel de los saludos. Ay, mamá. Súbele mejor. Vámonos, vámonos, vámonos. Fierro. Ya está el saludo para la guayaba Pipiripao. Allá en Oakland, California. Así le está subiendo también. Súbele, papá. Vámonos. Y bueno, ya estamos aquí en el New Jersey Turnpike, la 95 Sur. Vamos a agarrar la 80 West. Y fuga, papá. Ahí está para Roberto Rosales también. Súbele. Vámonos. Otra vez con aquí el 28 solitario. Solo éxitos, papá. Y para Nito de GR, no sé dónde se encuentre, pero bueno, por eso les digo que me pongan en el lugar donde se encuentran, porque yo no sé ni dónde están, pero bueno. Vaya compadre. Y el último saludito entonces será para Cooper, allá en la 54 Street y la Segunda Avenida en Brooklyn, también ahí está. Para Anthony Martínez en Ovington y la Tercera Avenida, 100%, 1028 solitario, hasta el final. Muchas gracias, vámonos. Y para GPE García, allá en Pachuquita la Bella también le está subiendo. Y ahí la vamos a dejar con elegancia porque ya esto está demasiado largo. Así es que espero lo hayas disfrutado. Arturo Brito, mejor súbele, papá, que esta cumbia está agonizando. Ya se va. Te entrego mi corazón, esperanza divina.
siempre, con 1028, solitario, hasta el final. 7351. 1028, solitario, despidiéndose. Y la cumbia ya se va, se está agonizando. ¡Me fui!